Y a esta hora vamos a hacer contacto con Marcelo Castañeda. Él se encuentra en las instalaciones del EQ911, esto en la vía San Borondón, para contarnos los detalles de lo que fue el lanzamiento del segundo nanosatélite ecuatoriano, Crisaor. Adelante, Marcelo, buen día. Muy buenos días, amigos televidentes y compañeros en estudios. Nos encontramos en las instalaciones del EQ911, donde desde las 2 de la mañana se monitoreó el lanzamiento del segundo nanosatélite ecuatoriano, Crisaor, que en estos precisos momentos ya se encuentra en órbita. Los detalles de este histórico hecho se los contamos en el siguiente informe. 4, 3, 2, 1, lanzamiento. A las 2 y 10 de la madrugada comenzó el lanzamiento del segundo nanosatélite ecuatoriano, NEE-012, Crisaor. Minutos antes llegaban a las instalaciones del EQ911 en San Borondón, autoridades de gobierno e invitados especiales para este gran acontecimiento. Crisaor viajó al espacio en un misil que fue lanzado desde una base militar rusa de alta seguridad, acompañado por 24 satélites de diferentes países, y a las 02 horas 26 minutos de la madrugada del jueves llegó a órbita. El salón se llenó de emoción tras esta nueva experiencia espacial. Está Crisaor en espacio. Por segunda vez está Ecuador en órbita. ¿Cómo fue todo este lanzamiento? Bueno, la coordinación fue perfecta con Rusia, sí. Fue exacta, ¿no? Cada tiempo, cada cosa estuvo muy bien. Ellos estaban confirmando, la operación salió realmente perfecto. Una operación tan compleja, porque son 24 satélites, ¿no? El gobernador de la provincia del Guayas, Rolando Panchana, emocionado por este logro, afirmó que este es un sueño que desde pequeño lo ha compartido con el comandante Ronnie Nader. Extraordinaria, porque desde lo personal, esto es un sueño cumplido, un sueño que nació en una banca del Colegio San José de la Salle, cuando Ronnie Nader y yo éramos compañeros. Para el lanzamiento de este nanosatélite estuvieron como invitados, además, planteles educativos de Cuenca y Machala y sus estudiantes. Nos cuentan la experiencia que se llevan al observar el logro tecnológico. Y hoy me siento muy contento una vez más, sentirme orgulloso de ser ecuatoriano en lo que es el lanzamiento de Crisaor. Hemos venido una delegación de la provincia del Oro y esto ha sido un gran ejemplo para la juventud ecuatoriana. Y es un gran logro, tanto como país y científico, educativo para nosotros los estudiantes. El segundo nanosatélite ecuatoriano Crisaor es un cubo que mide 10 por 10 centímetros y cuenta con algunas mejoras en comparación con su antecesor Pegaso, como en una cámara de mayor resolución y transmisión de mayor velocidad. Crisaor, el hermano gemelo de Pegasus, primer satélite ecuatoriano, se lo localizará en aproximadamente de 30 a 45 días, según sus previsiones. Es todo cuanto podemos informar aquí. Sigan ustedes con más información en estudios. Gracias, Marcelo. Buen día. Y sin duda, una gran noticia y felicitaciones a sus mentores y a todos quienes han impulsado esta actividad científica. Nuevamente, al espacio.